Suyas, vamos a recordar obras de su repertorio. Maestro Rafael Campo Miranda, compositor. Maestro, buenas tardes, venimos a saludarlo, hombre. Buenas tardes. Sí, señor. ¿Cómo está? Sí, señor, bien, gracias. ¿Y usted cómo lo ha pasado? Hombre, ahí tratando pues de solventar un poco esta situación. No. Vida originada por mi excesiva edad. No, maestro, pero usted tiene vida por delante. Si yo no he sanado el último suspiro, es porque Dios no lo ha querido todavía. Sí. Pero bueno, tiene vida por delante. Para mí es el compositor que más ha tenido, así es, que ha llegado a toda esa edad también. Sí, así es. Así es. Bueno, amigos, estamos en la bella ciudad de Barranquilla. Aquí en el mes de el 22, hoy es 22 sí. de enero del año 23, estamos en casa de la maestra Margarita Campo Vives y hoy tenemos el placer, el honor de hacerle una visita a tal vez uno de los mejores compositores. Él ha sido guitarrista, músico, pedagogo, de los más grandes compositores de música tropical colombiana que hemos tenido en Colombia. Y es un placer. Gracias, Margarita, por abrirnos las puertas. Gracias, maestro Rafael Campo Miranda. Aquí lo tenemos. Bueno, a Dios gracias, nos acompaña todavía, pues, un señor ya de una edad avanzada, pero acá lo tenemos. Él es muy famoso por sus obras. Y hoy con el maestro Roslyn Portacio venimos a traerles unas canciones de su autoría. Y bueno, vamos a hacerle una entrevista a su hija, en fin. Entonces, maestro Roslyn. Sí, es un tema que él nos comentaba que fue el primero que compuso a tiempo de porro, que se llama Pasión Tropical. Cuando una mujer costeña te invite a bailar este porro, cuando una mujer costeña te invite a bailar este porro, complacela siempre a ella, mírala siempre a los ojos, compadezca siempre a ella, mírala siempre a los ojos. Y entonces, mírala más, no la dejes de mirar,
porque pierdes la partida, no la dejes de mirar, porque pierdes la partida, y si en el fondo de tus ojos ves un azulito de mar, puedas estar tú seguro que ella te empieza a amar. Mírala, 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 mírala
cañavera, cañavera de mis amores, un cielo azul muy tropical de mis canciones. Cañavera, cañavera de mis amores, un cielo azul muy tropical de mis canciones. El cañaveral. ¿Te acuerdas, maestro? ¿Se acuerda, maestro? Como no, fue histórico porque fue uno de los primeros. Sí. Las primeras composiciones, sí, de carácter. De carácter, pues. ¿Cómo te diré? Bueno, fue una de las primeras composiciones, sí, que llegó. Compuse para iniciarme en esta manera de interpretar la música costeña. Sí. Bien. Aprovecho para expresarle mis sinceros agradecimientos por esta acogida tan preciosa que he recibido yo. Esto refuerza la belleza de mi historia para la música caribe. Sí.